En Xiamen, China, existe Yupa, una fábrica tan grande que se transformó en una enorme ciudad en donde trabajan y conviven 17.000 empleados. Ellos producen todo tipo de electrodomésticos y aparatos tecnológicos que se venden a lo largo del mundo. Le dicen la fábrica del mundo y no por nada. Estos miles de obreros vestidos con un uniforme que los hace imposible de distinguir entre sí a simple vista, construyen 20.000 electrodomésticos nuevos cada hora. Pero hay mucha variedad en los elementos que fabrican. Fabrican 36.000 cafeteras eléctricas, equivalentes a 2 aparatos por cada local de Starbucks que hay en el mundo cada mes. Hacen 18 millones de parrillas eléctricas al año en 800 modelos diferentes. Si hicieras una lista de los electrodomésticos que hay en tu casa, seguramente tendrías por lo menos uno que fue fabricado en Yupa. Una de las claves para mantener en funcionamiento a este gigante son las piezas necesarias para la línea de montaje. Si una de las fábricas se quedara sin elementos, dejaría de producir. Es por eso que Yupa tiene sus propios centros de producción de piezas a donde se pueden pedir más elementos de manera inmediata. Claro que las distancias son tan grandes entre las diferentes partes de la fábrica que para ver cómo están progresando las áreas es necesario un viaje en bicicleta. Solo un poco más lejos de los casi 2 kilómetros cuadrados de instalaciones fabriles están los complejos de viviendas. Instalados allí, todos los empleados viven a pocos minutos de las fábricas en departamentos subvencionados por la empresa, en donde muchas veces conviven varios miembros de la familia. Por eso Yupa es conocida como ciudad, con sus restaurantes, espacios deportivos, comercios y departamentos. Pero para trabajar ahí es requisito vivir también en las fábricas, prácticamente aislados del resto de China. 200 personas están dedicadas solamente a atender las necesidades de los 17.000 empleados que trabajan en Yupa. La mayoría tienen entre 20 y 30 años y dependiendo del trabajo que realizan, cobran entre 90 y 300 dólares al mes. Esta cifra suele duplicar lo que pueden ganar en los pueblos de donde provienen. Es por eso que el director de recursos humanos es prácticamente el intendente. Tiene que resolver conflictos de ruido a altas horas, convivencia entre los vecinos o necesidades de servicios en las calles o departamentos. Incluso tiene que certificar que la comida que venden comerciantes que llegan desde otras partes cumplan con las condiciones necesarias. Un vendedor con alimentos adulterados podría significar un centenar de empleados enfermos. Actualmente, esta enorme compañía está trabajando en el desarrollo de productos que funcionan con energía solar. La idea es que todos cuenten con un mismo sistema de baterías que puedan cargarse y usarse independientemente. Porque como sus propios directivos afirman, para que esta gigantesca ciudad de producción pueda seguir en pie, creciendo y fabricando miles de electrodomésticos por día, es necesario contar con las máquinas, con los trabajadores, pero fundamentalmente con las ideas.